¿Qué tal, mis amados? Muy buenos días. Una vez más estamos aquí y hoy vamos a continuar con esa serie de Actívate en lo sobrenatural. Sí, actívate. Dios quiere que te actives en lo sobrenatural para que tú goces de este mundo espiritual, el cual está más habitado, más poblado, estás más colorido que el mundo natural. Tú vas a poder ver más en el mundo sobrenatural que en el mundo natural. Y esto lo vemos en toda la Biblia. Los profetas principalmente eran personas que vivían en lo sobrenatural, y aquellos profetas que fueron fieles, como Elías, Eliseo, Moisés, que le llamamos the former prophets, los profetas de antaño, David y toda esa gente, gozó de una vida espiritual. Pero en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo también trae su consejo a nosotros, el cual podemos aplicar en el día de hoy. Aquí vemos que en 1 de Corintios 2, empezando en el 12, dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre carnal, oiga bien, el hombre carnal, o sea, el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuenta la historia que en la guerra de Manchuria, cuando Japón atacó la China, los japoneses entraron a un lugar donde habían unos chinos y lo iban a fusilar allí mismo. Y de repente estalló un soldado chino hablando en otras lenguas. Y entonces el capitán de esa tropa, el japonés, preguntó: ¿por qué no me dijeron que aquí habían japoneses? ¿Qué sucedió? Eran chinos. Pero ese hombre habló en otras lenguas, y una de esas lenguas que habló, ese capitán entendió que estaba hablando japonés sin acento, y dijo: oh, no me habían dicho que aquí habían japoneses. Este es el mundo sobrenatural, que si tú deseas andar en él, si tú buscas el rostro de Dios, tú estarás activo en lo sobrenatural, y cosas que no se van a entender en el mundo natural van a ocurrir en tu vida. Nosotros hoy queremos tocar un poco sobre las bodas de Caná, porque allí ocurrió algo que hasta el día de hoy nos debe impactar. Ahora, Dios quiere que nosotros todos nos activemos en lo sobrenatural. Y lo sobrenatural, digo nuevamente, repito, reitero, está en la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando vienen los obstáculos, ¿qué hacemos nosotros? Que empezamos a calcular cómo vamos a salir de esta, si tenemos los recursos o no. Pero oye bien lo que el profeta le dice, el profeta Zacarías le dice a Zorobabel, el gobernador de aquel tiempo. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi santo espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Alguien dice: oh, pastor, eso es religión. Cada vez que usted tiene un problema, entonces usted va a clamar a Dios, cuando ya le dio a usted la inteligencia, la fuerza, la sabiduría para usted resolver. No, hermano. Ese es el problema nuestro, que Dios quiere que dependamos de Él. Y nosotros queremos hacer las cosas de acuerdo a nuestra propia prudencia. Y ahí fallamos, porque muchas veces actuamos por nuestro orgullo. Otras veces actuamos por nuestra arrogancia. Pero el Señor quiere que discernamos y que nosotros entremos en una vida espiritual. Ok, cuando viene la oposición, lo mismo. Sí, la oposición naturalmente nos liberta más
de la oposición Dios cuando nosotros dependemos en Él. O sea, la oposición demanda liberación de las fuerzas opositoras por el Señor. Y mira lo que Él dice en el Salmo 33, empezando en el 16. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuevamente, aún nuestros objetivos, porque no tenemos que esperar a ser atacados para entrar en lo sobrenatural. Nuestros objetivos, cuando queremos hacer algo grande para Dios, el Señor le dijo a Salomón también en Salmo 127:1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea que en nuestros objetivos, en nuestras oposiciones, en nuestras tribulaciones, en nuestros planes, en nuestros objetivos, en todo esto y obstáculos, tenemos que depender en Dios. Y Dios quiere que tú te actives en lo sobrenatural. Y por esta razón, nosotros estamos enseñando sobre la fórmula espiritual para andar en lo sobrenatural. Óyeme bien, la fórmula espiritual, recuerda que ya hemos empezado y hemos dicho que primeramente viene una palabra de Dios. Sí, una palabra de Dios. Segundo, una acción de fe, o sea, un paso de fe. Y no digo un paso para que usted no crea que es simplemente un paso y ya, que todo lo queremos en esta generación como el microwave. No todo trabaja de esa manera. Usted tiene que andar por fe y no por vista. Bueno, un paso de fe, una actividad de fe, una acción de fe, lo mismo, ¿verdad? Sinónimos. Esto crea entonces una intervención divina. Sí, esto es automático. Esto es automático, pero en el tiempo de Dios. Primeramente, una palabra de Dios. Dios no falla. Una palabra de Dios. Segundo, una acción de fe de parte tuya. Y tercero, una intervención divina. No le dije anteriormente, pero ya usted lo vio. Estamos en un auto. Estamos en un auto, gracias a Dios, acompañado por la pastora Kenia, que está allá atrás. Ahí está ella, bella como siempre. Y también nuestros hermanos, los pastores Alejandro y Socorro Guillermo, de la iglesia El Shaddai en Brooklyn. Y él está conduciendo. Y entonces nosotros estamos andando aquí en New Hampshire. Y vamos hacia un tren glorioso, que tal vez allí también le digamos algo a ustedes. Y luego de ahí vamos a unas cataratas preciosas. Hemos estado paseando, descansando, pero no nos olvidamos de ti. Amén. Pues sí, entonces, ¿cuáles son estas? ¿Cuál es esta fórmula espiritual para andar en lo sobrenatural? En las bodas de Caná de Galilea lo vemos. Dice que en Juan 2, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Yo quiero decirte que algo va a pasar ahora. En el versículo 7, Jesús le dice a los muchachos, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Esta es la palabra de Dios. Jesús, Dios, le dijo, ok, hace falta el vino. Noten que aquí vamos a entrar en lo sobrenatural por una necesidad que hay. Una necesidad. Yo no sé cuál es la tuya, pero sé que hay una solución si tú aplicas esta fórmula. Aquí vemos una palabra de Dios. Si tu necesidad es enfermedad, o sea, sanidad, y tú tienes una enfermedad, Jesucristo murió
por no, nosotros y nuestra salud. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Y nosotros pondremos manos sobre los enfermos y sanarán. Hay gente que antes de ir al hospital, que debe venir al anciano de la iglesia, al pastor de la iglesia, o orar ellos mismos, lo primero que hacen es llamar la ambulancia. Y claro está, no hay nada malo en usted llamar la ambulancia. Dios usa a los médicos también. Pero lo primero que usted debe hacer es recibir una palabra de Dios. Hay una necesidad, palabra de Dios. Si es enfermedad, palabra de Dios. Si es un ataque, si es oposición, palabra de Dios. Si tienes un plan, palabra de Dios primero. Entonces aquí viene la palabra. Se acabó el vino, pues miren, llenen las tinajas de agua. Oiga bien, él no mandó a buscar vino a otra aldea que pudo haberlo hecho. Él dice, bueno, se necesita el vino, pues entonces llenen las tinajas de agua. Y ellos obedecen y llenan las tinajas de agua. Esta es la palabra de Dios. Ahora, la acción de fe es que estos locos, sus discípulos, le obedecen y llenan las tinajas de agua. Aquí la Biblia no narra que ellos empiezan a pelear con Jesús. No, es vino lo que hace falta, no es agua. Porque hay muchos sabios en nuestras iglesias que nos detienen. Hay muchos sabios en el mundo que han tenido malas experiencias, que han tratado de ver un milagro y no lo ven, que están esperando por el cumplimiento de su promesa y se ponen negativos y caen en esa duda, en esa incertidumbre y no salen de ahí. Y luego, naturalmente, viene un trauma psicológico a sus vidas, que la próxima vez que viene una necesidad, ya están por vencidos, ya no oran a Dios, sino que buscan una solución terrenal, una solución supuestamente segura. Y no es así. La solución es Jesús. Entonces vemos que el Señor le dice a ellos, ahora lleven este vino al maestresala, llévenselo a él, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecho vino, sin saber él de dónde era, qué bueno que no sabía, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. O sea que el segundo vino, el vino que nació de la necesidad, por orden sobrenatural, entonces es mejor que el primero. Y así te digo yo de parte de Dios. El milagro que viene sobre ti no solamente cubrirá tu necesidad, no solamente suplirá esa necesidad, sino que tú tendrás en abundancia. Créele a Dios y tú tendrás en abundancia. Ustedes que están ahora mismo en esta gloriosa transmisión, yo quiero desafiarlos a ustedes a que apliquen esta fórmula. ¿Tienes una necesidad? ¿Tienes un problema? ¿Una enfermedad? ¿Tienes necesidad de finanzas? ¿Tienes necesidad de que se salve alguien en tu casa? Primeramente recibe la palabra de Dios y luego toma esa acción divina, esa acción de fe. Y tercero, tú vas a ver esto entonces, una intervención divina. Aquí Dios fue el que metió la mano y por eso el vino, el segundo, vino a ser mejor. Ahora, noten qué cómico. El maestresala no sabía de dónde venía. Porque si él hubiese sabido, empieza a dudar y empieza a comparar. Pero porque no sabía, fue honesto. Porque así es el hombre. Y así hay muchos cristianos. Que Dios le hace 9 favores y luego piensan en el favor que Dios todavía no le ha hecho. Y por esto hasta se descarrían. Y hablan mal de Dios y de la iglesia. Oh, mira lo que me hicieron. Oh, mira lo que pasó. No sabiendo que el Dios del cielo ya lo que quiere es que nosotros agradezcamos.
Y no te estoy diciendo a ti algo que a veces no me suceda a mí mismo. Hay veces que yo tengo que ministrarme, buscar una palabra de Dios. Y el Señor me alinea, el Señor me da esa palabra. Y yo estoy seguro que el Dios de los cielos te ha dado una palabra en el día de hoy. ¿Cuál es tu necesidad? Porque tal vez tú dices, esta palabra no tiene relación a mí, yo no me estoy casando. Yo no estoy celebrando una boda. Bueno, número uno, esta palabra es para cualquier celebración. Esta palabra es para cualquier reunión. Dios se manifiesta allí. Lo único es que tú tienes que buscar de Él. Lo único que Él quiere es que tú primeramente lo pongas a Él. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Muchas veces andamos corriendo detrás de la bendición. No, la bendición persigue al bendecido. El Dios de los cielos te bendice de esa manera. Tú eres bendecido, las bendiciones te van a seguir. Vive esta vida creyendo esto, porque es verdad, es lo que la Biblia establece, que si tú oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, todas estas bendiciones te seguirán, te perseguirán y te encontrarán. Así es que hoy es la boda de Caná, mañana será otra cosa, pero sí te digo que cualquiera que sea tu situación, tú puedes aplicar esta fórmula. Vamos a decir que tu problema sea un divorcio. Te están proponiendo un divorcio. ¿Qué tú vas a hacer? Encontrar la manera de cómo defenderte, buscar la manera en cómo tú te puedes quedar con las propiedades. Primero, órale a Dios. Señor, no quiero divorcio, dame una palabra. Y la Biblia dice, ya la Biblia te dio la palabra, que por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y ellos dos serán una carne. O sea que el divorcio no es de Dios, es del diablo. Entonces tú tienes que creerle al Dios tuyo, y tú le oras y tú persistes y tú le dices, Señor, estoy aplicando la fórmula para andar en lo sobrenatural. No voy a escuchar la voz del esposo o de la esposa, como quiera que sea, viceversa. No voy a escuchar la voz humana, voy a escuchar tu voz. Somos una sola carne. Yo no voy a poner ningún divorcio ni voy a firmar divorcio. Y mi esposo, mi esposa tiene que regresar al plan original, porque tú nos uniste. Oh, aleluya. Créeme lo que Dios hará algo. Una mujer vino a Kenia y a mí, la pastora Kenia y a mí, hace muchos años, o hace mucho tiempo. El esposo ya me presentó el problema de que ya lo que hay es divorcio. Y le dijimos, hermana, no acepte esa palabra. No acepte esa palabra, créale en Dios. Vamos a orar ahora mismo. Y oramos. Y todavía están juntitos. Gloria a Dios. ¿Qué otra situación puede ser? Conozco un hombre de Dios, un hombre bueno, que era dedicado o que es dedicado a su familia. Y de repente perdió el trabajo. Y el Señor puso en mi corazón, dile que yo no quiero que él trabaje. Dile que le doy su empresa. Y yo le dije, el Señor dice que Él te da una empresa, que ya olvídate de trabajo. Que Él no te ha llamado a ser un empleado, que tú tendrás empleado. Y el hermano lo creyó y hoy está ahí su negocio de viento en popa. Me dijo el otro día que está creciendo, aunque perdió mucho dinero. Yo le dije, todos esos tiempos en los cuales tú gozabas de abundancia, ¿qué tú hiciste con tu dinero? Y me dijo, bueno, yo presté, yo hice esto, hice lo otro, invertí. Y yo le dije, ¿y en cuanto a diezmos y ofrendas, qué hiciste? Y me dijo a mí, yo diezmé y yo ofrendé. Le dije, bueno, el Señor es fiel. Y si tú diezmaste y Él te dio la palabra, ¿robará el hombre a Dios? Pues la nación toda me había robado. Ahora probadme a mí en esto. Probadme en esto. Óyeme bien, la única vez que Dios dice, pruébame en esto. Y Él promete que Él te dará a ti en abundancia. Y le está dando a este hombre en abundancia. ¿Cuál es tu problema? Alguien estaba enfermo hasta la muerte. Y oramos por él 4 meses. Y los médicos le decían a la esposa, ya no,
Hicimos todo lo que pudimos. Ojo, cuando el hombre dice que ya hizo todo lo que pudo, ahí es donde Dios empieza. Y hoy el hombre está gozando con su familia, con sus hijos y en su ministerio. Dios lo salvó del coronavirus. ¿Tú me entiendes? Porque el pueblo oró, el pueblo creyó la palabra de Dios. Y este es un hombre de fe. Y él no podía morir todavía antes de tiempo. Pero ¿qué sucedió? Caminó en lo sobrenatural. Creyó primeramente la palabra de Dios, la puso por obra y el Dios de los cielos intervino. Y así él hará también contigo. Él hará también contigo. Cual sea tu necesidad, aplica esta enseñanza. Dios quiere que tú te actives en lo sobrenatural. Número uno, recibe la palabra de Dios. Una sola palabra de Dios te lleva a la victoria. Número dos, da ese paso de fe. Toma esa acción de fe. Y número tres, espera esa intervención divina. Te bendigo.